que es imperativo, obligatorio, necesario que venga la Sisi, que venga a supervisar de dónde obtienen los fondos todos aquellos candidatos de los partidos políticos, en especial del partido de gobierno, para hacer unas campañas tan prematuras. ¿De dónde sacan el dinero? ¿De dónde sacan el dinero? Se supone que no hay dinero para comprar medicamentos en este país, que no hay dinero para comprar libros, que no hay dinero para generar más fuentes de trabajo. ¿De dónde este gobierno, los funcionarios del gobierno, consiguen fondos para generar campañas prematuras? Así que más bien hacemos un llamado a Política Limpia, al Tribunal Superior de Cuentas, que mire, ojo, y al pueblo hondureño, recuerden, ellos solamente querían llegar al poder para satisfacer su sed de venganza y resolver la vida de ellos y el de su núcleo familiar. Nada más. Al pueblo hondureño sigue igual, ahogado, en la misma desesperanza, sin esperanza, sin trabajo, sin medicamentos, sin útiles escolares y sobre todo llorando porque uno de sus hijos ha ido huyendo de este país o porque le han matado a un miembro de la familia. Gracias.